tiempo. Para aquellas y aquellos que no te conocen, ¿cómo arrancaríamos? ¿A qué te dedicás? ¿De dónde venís? ¿Cuánto hace que estás ahí en la mezcladora? Bueno, gracias a vos por el espacio. Bueno, Miriam, como dijiste, Miriam Rivas, trabajadora social, ya jubilada hace 3 años en plena pandemia, trabajadora de lo público, de salud mental de acá del Castro Rendón. Y desde hace unos 5 o 6 años, como parte de la red intersectorial en defensa de la ley de salud mental, acá en Neuquén, digamos. Así que ahí, con otras compañeras y compañeros, algunos que pertenecen a organizaciones, estamos participando. Cuando hablamos de Castro Rendón, hablamos de el hospital más histórico, trascendente, sí, grande. Hoy, si hablamos del Castro Rendón, ¿de qué estamos hablando? Digamos, para los que no estamos en el día a día del, sí, hospital público. Mira, a pesar de esto de que estoy jubilada, obvio que estoy en contacto con compañeras, con compañeros que hemos militado gran parte del tiempo ahí. Y estamos hablando de un hospital en un sistema público de salud que está bastante cascoteado, deteriorado, con políticas públicas que, digamos, no responden a las necesidades de la población que llega a un hospital, ¿no? Que llegás ahí a un hospital y al hospital del centro, como se le dice, o al hospital grande, al hospital viejo, cuando ya no has pasado por otros lugares de sanitarios y no has tenido una respuesta o es necesaria la intervención desde ese lugar. Así que estamos hablando, lamentablemente, de un hospital con muchos problemas, como otros, digamos, hospitales de la provincia y todo el sistema público de salud. ¿Cómo te dedicaste a esto? ¿De dónde estudiaste? Un poco para hacer ahí un mapeo. Mira, yo soy egresada de la Universidad Nacional del Comahue, acá en el año 89-90, hace mucho tiempo. Digamos, post-dictadura empezamos la carrera, año 85, y desde ahí la vinculación con los movimientos acá en Neuquén Capital, a nivel provincial, como estudiantes, porque hablo, digamos, como parte también de un colectivo, ¿no? Siempre se ha sido, digamos, una lucha constante. Han pasado muchos años, imagínate, siendo estudiante, después habiéndose recibido, estando en una institución pública, de salud pública, con todo lo que implica. Así que, así, digamos, y también por ahí en lo personal vinculada a algún organismo de derechos humanos también, que también va marcando, porque bueno, es las marcas que tiene Neuquén, ¿no? Sí. O sea que agarraste todo el menemismo en su época de oro. En su época de oro, sí, sí, sí. Con la tragedia que significa, pero no los 90, o sea, te recibiste en los 90. Claro, 89, 90. Y hoy, cuando estamos así a las puertas de un gobierno fascista, donde hay un terraplanismo político que es abrumador, hay una falta de dirección frente a lo que se ve venir como una hecatombe, pareciera. Yo laburo en política internacional y sí, es asombroso cómo estamos cada vez más encapsulados en una discusión que gran parte del planeta abandonó hace 30 años, ¿no? Por ejemplo, no sé, lo del dólar, que vos decís, nadie puede hablar de eso hoy y acá se está hablando. ¿Cómo hacemos para encararlo desde la salud mental? Ya es todo. Hay que separar salud mental de salud. ¿Cómo podemos ir para ayudarnos a entender por el nivel de angustia, sí, esto de ataques de pánico, cada vez, sí, las cosas que se han generalizado, sí, en, sí, una población adulta y bueno, cada vez más jóvenes? Sí, mira, re interesante lo que planteas. Te tiré una bomba de, sí, tiempo. Sí, 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 para este día lindo de sol. Mira, todo lo que es salud, salud pública, salud mental, por dividir, digamos, salud mental, así como de una salud física, que no es una división, es solo para nombrar nada más, uno podría hablar de una salud integral, tanto en el impacto en cada uno, cada una, y en las comunidades y en las instituciones, va de la mano de lo que se está viviendo a nivel social. No hay mucho, digamos, misterio en eso, ¿no?
Entonces, cuando recién hablábamos, bueno, de que me preguntabas del hospital, algo te decía de esto. Entonces, si estamos hablando de deterioro, se está hablando de deterioro en la salud mental, en la atención de la salud, en la accesibilidad. Siempre cuento algo que después no lo pude rastrear, que en la época del 2001, que por ahí la gente de mi edad y tal vez de la tuya tienen recuerdos, yo ya trabajaba en el hospital, hubo un estudio sociológico en Capital o en Buenos Aires en el cual todas las atenciones por guardia en cuanto a la salud mental disminuyeron. 2001, movilizaciones en la calle, resistiendo, digamos. Y eso, después no pude rastrear eso, ¿viste? Porque me quedó así como una información, pasado el tiempo, y eso marca, digamos, ¿por qué? Porque todas las personas estaban peleando por la subsistencia y estaban planteándose y plantándose en la calle, digamos, a una determinada situación política y económica. Y ahí, ¿qué más decir? Y ahí me trae el recuerdo de Cito Lema de salud mental, es estar en la calle y es lucha. O sea que podemos desvincularlo tal vez en los papeles o en los libros para recibirse, pero en la práctica sí o sí está unido, ¿no? Totalmente, totalmente. Mirá, ha habido cambios de paradigmas, ¿viste? De ideas de cómo se abordan los problemas, qué se trata y todo lo demás. A nivel histórico, no solo acá en Neuquén, en Argentina, en el mundo. Pero para que los cambios se hagan, digamos, evidentes y se trabaje en eso, tiene que cambiar muchas cosas, entre las cuales, por ejemplo, están los planes de estudio de todas las carreras, ¿no? Porque sigue habiendo en el campo de la salud mental, que es muy vasto, discriminación, desconocimiento, prejuicio. No sé si a vos te ha pasado, pero cuando alguien habla de una cuestión problemática, enseguida sale, bueno, estaría mejor esa persona tal vez encerrada un tiempito. Hay como una cuestión de eso. Eso se ha ido cambiando, igual hay un núcleo duro que permanece y también tiene que ver con esto, digamos, de que vos hacías mención hace un rato, bueno, de lo político, ¿no? ¿Qué está pasando? Tiene que ver con... Yo he escuchado respecto al candidato que mencionaste que producto de la pandemia, producto del encierro que vivimos y vivimos todos, él hizo campaña en ese contexto, ¿no? Sí, es más complejo para responderte a eso, digamos. Sí. Igual no sé si me lo estaba preguntando. No, pero es reflexión. Un diálogo. Sí, yo creo que es más complejo porque ahí hay factores externos que están operando también sobre el país desde hace mucho tiempo. ONGs, lo que se llama en política gringa, los think tanks, ¿viste? Los tanques de pensamiento que te ponen guita, y manejan mucha guita. Bueno, incluso acá en Neuquén hay uno que trabaja con ellos, que era el que lo trajo acá, lo paseaba por todos los medios, Fundación Alberdi, tienen todos esos nombres, o Progreso y Libertad, todos esos nombres que son bastante simbólicos en la jerga fascista, y bueno, ahora ahí están los resultados, digamos, sí, ¿no? Por eso yo creo que lo problemático no es él en sí, sino quienes están atrás ahí operando las cuerdas. Pero bueno, te empujo otra vez a la salud mental. Te tiro un disparador, que lo comentaba una de las compañeras que vino a las primeras entrevistas de este formato nuevo. Los pobres no podemos ir al psicólogo. Ella lo dijo así En una reflexión también, ¿no? Hablando. Entiendo, bueno, cuando... ¿Qué pensás claro, de eso? Cuando lo vea, por ahí voy a tener más elementos a cómo venga cuando salga el formato este. Pero lo que me parece es que... Cuando la compañera dice esto, puede tener que ver con el acceso. ¿Cómo se hace si una considera que debiera tener una consulta con un profesional de la psicología? Digamos, actualmente está complicado. Nunca fue fácil, actualmente peor. En algunos lugares de lo público,
hay lista de espera. Siempre se dice lo mismo, ¿no? Cuando estás en crisis, cuando estás con un malestar, con un sufrimiento, la espera no es buena, porque estás requiriendo una atención. Entonces, toda persona, digamos, y en eso la ley es taxativa, viste que cuando salen las leyes es para que quede plasmado, esto es así, después las leyes se pueden cambiar, es toda persona debiera tener acceso a lo que requiere, a lo que necesita, a lo que demanda, ya sea esta compañera, ya sea un adolescente, un niño, una niña, debiera tener acceso. Tal vez sean, en esto de, digamos, achicar a un psicólogo o psicóloga, tal vez sean consultas individuales, tal vez la propuesta después sea grupal, tal vez sea un tratamiento corto, un abordaje más intenso, es eso. Pero debiera, y eso hay responsables, que es el Estado, debiera estar garantizado como derecho. Tengo la sensación de que el Estado, hablando acá en Neuquén, el MPN le da bola a esos temas cuando le afecta a alguien de la familia gobernante. Es una mirada que tengo desde que estaba en la secundaria. Digo, estos tipos no les importa nada hasta que les pasa algo, ¿no? Incluso pienso en una canción muy linda de Ataque 77 que habla de la gestión obrera y arranca así, hasta que no te pase a vos no lo vas a entender. Sí. Y el tema de la salud mental... tengo esa sensación de que es una sombra que te aparece en todas las habitaciones, ¿no? ¡Qué imagen! Sí. No sé, esta semana hablaba con una periodista muy joven de una radio y planteaba algo de ese de lo que vos estás diciendo. Es lamentable, digamos, ¿no? Porque debiera ser una política pública, y ahora te digo algo como más así coyuntural en relación a esto, que debiera atravesar gobiernos, ¿sí? Bueno, el MPN acá gobierna hace, yo tengo 59 más, 60. Y en salud ha tenido logros, pero en lo que es salud mental se están viviendo tiempos de desmantelamiento, de precarización, de pobreza. Vos te encontrás con colegas, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, acompañantes y un montón más de esos integrantes de equipos, y realmente está bastante devastada la situación y las problemáticas son cada vez más complejas. Y ahora esto que te decía de lo coyuntural, bueno, hubo elecciones en abril, ahora del 2023, y a partir de ahí todo lo que venía haciendo dejó de ser. Se les acabó el presupuesto, dicen no, estamos en la cuestión de transición, entonces nos encontramos. Que dura años, digamos, la transición, ¿no? Pero imagínate que, digamos, entiendo que había aprobado un presupuesto a nivel provincial hasta diciembre del 2023. ¿Qué pasó con eso? Entonces es muy impactante eso que están haciendo, porque eso tiene impacto, tiene, digamos, un efecto en la sociedad. Y la sociedad no como, la sociedad, no, en todos y en todas, en cada familia. Neuquén, definida en algún momento como la capital de derechos humanos, todas las semanas hay movilizaciones. ¿Y por qué se moviliza la gente, las personas? ¿Por qué? Porque no está accediendo a algo que requiere, desde lo básico que es la alimentación a una vivienda o a otras cuestiones, ¿no? En lo concreto, ¿qué sería? Digamos, tenés millones de pesos que no se ejecutan, que te aparecen, no sé... En algún insumo, eso no aparece, ¿y cómo repercute? Y mirá, repercute, por ejemplo, en... viste que ahora por los medios, bueno, vos sos un hombre de medios, es de fácil acceso la información, alguna información. Entonces entras por Google y pones plan quinquenal del gobierno provincial, que está ahora, y ves en el área de salud mental, por ejemplo, dos ejes. Así como, bueno, vamos a trabajar en esto. Y uno es centros de día, que ahora digo un poquito de qué se trata, y planes de externación de personas que están internadas.
Entonces vos decís, bueno, el gobierno provincial definió todo lo otro que se hace y poner recursos, poner la mirada para que esto se concrete. Esto no está siendo así, ¿viste? Entonces, ¿en qué repercute? Yo realmente el presupuesto que se aprobó, que no tengo ahora acá el dato en cuanto a qué dinero, pero estaba previsto hasta diciembre del 2023. Y estamos ahora en septiembre y hace rato que dicen que ya no tienen más dinero, que no se puede activar más nada, digamos. ¿Y eso qué significa en lo cotidiano? Y en lo cotidiano significa, por ejemplo, que si una persona que está internada en un lugar, pongámosle un hospital, o después podemos hablar de otra institución privada, requiere para su salida, porque recibió un tratamiento, porque se lo atendió, porque se lo escuchó, porque si requirió medicación se le brindó, y está en condiciones de estar de alta, digamos, salir de un hospital, una internación breve tal vez, y su vida, que de eso se trata, está destartalada y no tiene un lugar a donde ir a vivir, se puede gestionar un lugar para vivir, un alquiler, solicitar un alquiler. En este momento, desde instituciones de lo público están diciendo, bueno, para eso esa persona va a tener acceso, después de 1000 trámites, documentación de acá, de allá, 70.000 pesos. Si alguien escucha esto, podrá preguntarse, con ese dinero, ¿qué es lo que se alquila digno para una persona o una familia? Bueno, hasta hace poco acá había una señora con sus hijos reclamando una vivienda, acá en esta plaza. Entonces eso significa más deterioro, significa, por ejemplo, que los centros de día, que son dispositivos que contempla la ley, que son debieran ser espacios físicos donde haya, digamos, integrantes de distintos equipos trabajando con personas que les favorezca lo grupal, ¿no? El trabajo grupal, conocerse con otros, hacer talleres, tener salidas, apoyar el cotidiano de esa persona, el día a día. Todos esos lugares acá en Neuquén Capital o son prestados o alquilados. No hay un lugar propio, así como uno dice, voy a la salita de tal lugar y sabe dónde está y hace años que está, ¿no? O al hospital, que está en el mismo lugar siempre. Y es como es el hospital. Estos lugares van creando como una... Esto que dije hace rato, ¿no? La pobreza. Cuando a la pobreza, que hay estructural casi, se le responde desde lo institucional, desde la política, con pobreza, con respuestas pobres, no vamos bien. Y lo que se deteriora si no tiene resguardo, si no tiene cuidado, que es la salud, es terrible. Es muy, muy preocupante y angustiante también. Ante eso, siempre ha habido, y me parece que digamos aún por ahí con algún retroceso, peleas, luchas, reclamos, denuncias, porque naturalizar la situación en la cual se vive cuando hay pobreza, no hay acceso a determinados derechos... O sea, estos centros de días, para hacerlo sí. Más cotidiano, ¿están funcionando en lugares privados? No, prestados, o sea, con personal de lo público, pero lugares que alguien, el gobierno paga a un privado. Claro, a un privado sí, y le alquila. Sí, o una comisión vecinal le presta. No serían del todo instituciones públicas, digamos, en su funcionamiento, porque involucra ya un alquiler. Sí, sí, sí. El alquiler se debe pagar en centenares de miles de pesos. Y ya queda, tenés que negociar que con un dueño que te arregle el baño o que te cambie el foco. Sí. ¿Esos centros de día, más o menos, tenés idea cuántos hay, cuántos tendría que haber? Mira, acá en Neuquén Capital hay 3 en este momento. ¿Alcanzan 3? No, debieran ser más y más nutridos en cuanto a personal que trabaja allí. Porque esta situación de deterioro va expulsando a la gente que trabaja también, ¿no? Porque bueno, por ahí quien escucha está al tanto por ahí del éxodo de mucha gente del sistema público de salud, ¿no? Por las condiciones, claro. De trabajo.
Y, por ejemplo, en Plotier hay muchos que se llama ahora usuarios de salud mental, o sea, personas que están recibiendo asistencia en alguna institución, están reclamando desde hace años un centro de día en la localidad de Plotier. Y ahí te quiero hacer mención a algo, porque, por ejemplo, en Plotier, en localidad de Plotier, acá cercana, hay dos casas institucionales cerquita del Hospital Nuevo, que el Hospital Nuevo está muy lindo, también fue producto de toda una lucha. Ese centro de día que requieren y que se viene solicitando no solo por los usuarios y usuarias, sino por los equipos de salud pública, cerca del Hospital Nuevo hay dos casas institucionales. No tenemos bien la información si son de provincia o del municipio. ¿Casa institucional qué sería? Que son casas que son del Estado, municipal o provincial. ¿Pero para qué se usan? Bueno, entonces, después por ahí si te sirve te puedo conseguir una foto. En una vive una familia. ¿Se acuerdan que en algún momento la política para que viniera gente a trabajar era, bueno, además del sueldo que vas a ganar, en salud hablo, vas a tener una casa por un tiempo hasta que, ¿sí? Esas casas institucionales. En Plotier hay dos casas institucionales, puede haber más, estoy hablando en algo así muy concreto. Hay dos casas, en una entiendo que vive una familia, tal vez de algún trabajador de salud. La otra, que está pegada, está abandonada. Abandonada. O sea, no hay nadie y el abandono es evidente, porque está todo con yuyos, todo sucio, y no hay nadie viviendo. Entonces, viendo eso, solamente muy puntual, uno se pregunta, ¿por qué acá no puede funcionar un centro de día? ¿Por qué esa casa no va destinada a alguien, a una familia de Plotier que la necesita? ¿Por qué no va a alguien del sistema público de salud que tal vez vino a trabajar a Plotier y no tiene vivienda? Está abandonada. Ese es el Estado, que el Estado provincial y a veces el municipal le da esto, ¿no? Hay otros lugares también a lo largo de la provincia que están reclamando que haya centros de día, que es una forma también de abordaje, más de lo grupal, no tanto de lo individual. Te meto en algo concreto, contame sí. lo de esta situación de Centenario, que fue lo que nos contactó en un principio. Sí. Digamos, ¿cómo arrancarías esa historia? Mirá, tenemos todo el tiempo del mundo, así que está bien. Contame todos bien. Los tomos. A nivel, a ver, también porque todo esto también tiene una historia, a nivel público, las áreas de salud mental, de los hospitales, de los centros de salud, ante una situación muy compleja, en algún momento se producían derivaciones, que es, tal vez una persona estaba internada en un hospital, ya sea, podemos nombrar a todos, Castro Rendón, Heller, Buque Roldán, el hospital de Zapala, Cutralcó, y ante una determinada situación quizás se evaluaba que esa persona requería más tiempo de permanecer en una institución. Se derivaba, que es una palabra que en salud se usa mucho. ¿A quién se derivaba? A instituciones del ámbito privado. ¿Quién pagaba y quién paga esas instituciones del ámbito privado? El Estado provincial, ¿sí? En este caso, el cual ahora nombro a la clínica, viene siendo prestador, que es una palabra esto cuando tus servicios individuales o de una institución se los brindas al Estado y te pagan, prestador del Estado, tiene una historia como de, no quiero, ahora se me perdió bien los años, pero más de 10 años, ¿no? Claro, un montón. Un montón de tiempo. Está ubicada esta clínica que se llama CIPEC en la localidad de Centenario, muy cerquita de la plaza, muy céntrica. Antes era una clínica privada que atendía, digamos, todas las cuestiones de salud. Creo que se llamaba Clínica Centenario. ¿Cuándo empieza a abordar problemáticas de salud mental? Bueno, se empieza a ingresar personas allí. Eso es como parte de la historia de lo que pasaba, digamos, a nivel de salud. En el último tiempo,
cuando hablo de último tiempo, un año o un poquito más, se evaluó en esa institución, en esa clínica, que las condiciones que tenía, tanto edilicias y de digamos de lo necesario para su funcionamiento, era muy precario. Eso por un lado, lo edilicio, digamos, la falta en algún momento, este año en algún momento le cortaron el gas. Hay información que tenemos que unos días las personas internadas, que son 19 ahí, no tenían la comida necesaria, que muchas veces no accedían a la medicación que tenían que tener porque no estaba disponible. Ahí hagamos un punto. Sí. Durante, siendo conservadores, 10 años reciben plata del Estado. Sí. Por cada persona que esté internada. Sí. ¿No? Se firma un convenio Estado-provincial, privado, digamos. Claro. Por una persona se paga tanto. Se paga eso, o sea, sí, que es un montón de plata. Sí. No voy a meter la pata, pero imagino que tenés recursos como para tener un lugar bastante óptimo. Sí. Quisiera pensar eso, digamos, ¿no? Debiera ser así. ¿O el Estado les paga muy poco? No. Mirá, el dato que tenemos de ahora, de hace un mes, sí, más o menos, agosto, es que el Estado provincial está pagando a esta clínica entre 800.000 y 1.000.000 de pesos por cada persona internada allí por mes. Son más o menos 20 millones de pesos. Sí, a mí la cuenta sí no me sale, pero sí, tal cual. Como uno es un rata, no sé si es mucha plata o poca plata para una institución, pero imagino que por lo menos la alimentación o la medicación debieran estar garantizadas. Ahí. Totalmente. Cierro la intervención. Está bien. Entonces me decías que detectan que que no las había condiciones, comida, no había gas. Exactamente. Uh-huh. Que las condiciones no eran las adecuadas. Ni desde un tratamiento, porque por algo estas personas llegaron allí, además con periodos de internación y acá va la otra parte horrible de toda esta historia de procesos de estar ahí de 5 años mínimo a más de 10 años, ¿no? Una persona allí, en estas condiciones. Cuando eso se evalúa, o sea, se in situ, hay un equipo técnico que lo evaluó eso, o sea, no es que alguien le contó a otra persona. Va un equipo de un órgano que se llama, es largo el nombre, órgano de revisión, que tiene que ver con, para tratar así de que se entienda rápidamente, es una dependencia del Poder Judicial y tiene que ver con que en lugares donde hay, digamos, prestaciones, donde hay abordajes de salud mental, tiene que haber una mirada del Poder Judicial para ver que eso esté acorde a derechos humanos, acorde a una atención digna. Acorde a un tratamiento que yo ingreso internada y en un mes puedo estar nuevamente haciendo un tratamiento no internada, digamos. Todo es grave en esta situación, ¿no? Porque este último relato es de hace un año, para poner un punto, ¿no? Entonces, nosotras nos preguntamos, desde hace un año ahora, ha pasado tiempo, ¿qué ha cambiado para la realidad de esas 19 personas? Muy poco y para peor sería, porque lo que nosotras estamos denunciando y en esto que vos decías, ¿por qué llegamos al contacto con vos y con tu programa? Sacamos un comunicado en el que ponemos como título el encierro no cura a nadie. Uh-huh. Y ahí mencionamos que esta situación en esta clínica es de violación a los derechos humanos y que se tienen que destinar recursos para generar procesos de externación. ¿Qué significa externación? Significa que estas personas empiecen un recorrido para salir de allí.
¿sí? Con intervención de todos los equipos que sean necesarios. ¿Qué responde el Estado ante esto? Está poniendo dinero, este dinero que mencionamos, para que sigan allí. Entonces, eso es lo que estamos denunciando, ¿no? Y el otro dato que, digamos, yo caratulo de indignante, es que dicen, bueno, todo esto sigue así hasta el 10 de diciembre. ¿Y después? O sea, si ahora es horrible, después del 10 de diciembre, ¿qué pasa? El Estado dice, yo pongo plata. Sí. Y el Poder Judicial dice, esto tiene que cambiar. Sí. Ya pasó un año y sigue todo igual. Sí. ¿Y la clínica qué dice? ¿O los directivos? ¿Tiene trabajadores? Mira, si vos entras al Facebook de la clínica, vas a escuchar al mismo dueño de este lugar diciendo, tal vez uno diría, dice lo que se dijo en un programa. El tema es que él ahí es como, te genera muchas preguntas, porque es un Facebook que podés entrar vos, yo, cualquiera que escuche. Y él va a decir, va a acusar también al Estado de estar haciendo esto que está haciendo. Entonces es como extraño, ¿no? Él recibe dinero. Cuando vos me decís, ¿hay trabajadores allí? Sí, hay trabajadores de la clínica, de una institución que es privada, hay enfermería, hay personal que cocina, hay poquito de equipo técnico, digamos, psicólogos, psiquiatras, porque se han ido yendo. Y hace 2 meses y algo reclamaron porque no se les estaba pagando su sueldo, cosa que tienen todo el derecho. Y esa salida en los medios de los y las trabajadoras implicó que provincia nuevamente pusiera dinero, ¿no? Allí, para, digamos, que esos trabajadores cobren su salario, cosa que es totalmente, justo. Claro, legítimo. Totalmente. O sea que pareciera no habría culpables, digamos. Y ustedes quieren cerrar la clínica y dejar sin trabajo a la gente, digamos, ¿él lo va a ubicar en ese eje? Claro. El tema es que, porque la otra vez alguien preguntó, bueno, pero eso lo dicen ustedes y ¿quién más? ustedes como red, digamos, como grupo de organizaciones. Y nosotros utilizamos la ley de salud mental, viste, como un, mirá, está acá, no lo inventamos nosotros, la ley tiene 13 años ya. ¿Y qué dice la ley? Que lugares como este, por ejemplo, donde hay personas que están internadas, hace 13 años atrás, se debiera trabajar para que esas personas no estén allí. Y para que haya toda una gama y toda una red de otras instituciones, grupos, que posibiliten que estén en un determinado barrio, en un determinado grupo. Tengo miedo de la respuesta, pero te la voy a preguntar. Sí, dale. ¿Puede haber otros casos así en la provincia o acá cerca? Este porque casi que tienen ahí a una población cautiva, sigo cobrando, digo, no, mirá cómo estamos, que yo, pero yo sigo cobrando, sí. Y pasan los meses, sí. y la situación es, sí, grave. Yo imagino las familias, sí, de quienes están ahí, sí, internados, digamos, ¿hay otros casos en la provincia así? O que ustedes sepan. Este es el peor. Este es el más terrible, digamos. El más violatorio de derechos humanos. Porque las otras instituciones que hay se han ido como acomodando a no solamente a la letra de la ley de salud mental, sino al espíritu que es, se debe trabajar con cualquier persona, comunidad que requiera atención en salud mental, lo más fuera de los hospitales. Cuando se requiere hospital, tiene que estar. ¿Sí? Entonces uno diría, todo eso está en jaque ahora, pero además de que está en jaque, que no ponen los recursos, que los trabajadores de los centros de día se terminan yendo, muchos y muchas, porque las condiciones son de total precariedad, porque los lugares son alquilados, porque hoy no tenés agua, porque al otro día se te cortó el gas. Todas estas cuestiones no debieran estar pasando, pero lo más, digamos, problemático y no me sale ninguna palabra para
graficarlo de esta clínica es que esta persona que está a cargo hace su negocio, si se quiere. Tiene una clínica, cobra. ¿Pero qué está haciendo el Estado provincial? O sea, el Estado provincial, el cual está pagando para que estas personas sigan allí. Y en condiciones deplorables. Nos enteramos hace 2 días que llegaron ahí a la clínica unos colchones para las personas que están internadas. Y deben ser lamentablemente como los colchones que algunas veces en campañas electorales entregan algunos punteros. Entonces es como el descarte, digamos, ¿no? Como a estas personas, ¿a quién le interesan? A nosotras nos interesa. Y nos interesa también esta persona que decía, bueno, los pobres no tenemos acceso a una asistencia de psicología. Nos interesa. Nos preocupa, intervenimos, denunciamos, informamos. ¿Quiénes están hoy en esa clínica, digamos, consumo problemático? Hay personas, no sé, más jóvenes que tienen que ver con sus situaciones con consumo problemático y otras personas ya también con un con cuestiones de problemáticas más de psicosis, y hay otras también personas también afectadas más tal vez de algunas cuestiones neurológicas, y también con tantos años de estar de encierro va provocando como deterioros, ¿no? O sea que hay gente que hay pacientes que están ahí hace cuánto. Mira, el promedio son 5 años, pero hay personas que hace más de 10 que están allí. Es mucho. Sí, muchísimo. Sí. Yo sin saber nada. No, porque además se está planteando a nivel general de que... No es que salen y vuelven. No, están ahí. Sí. Y ahí donde ustedes hacen el parteaguas, bueno, esto ya no es... Exactamente, sí. Sí. ¿El Poder Judicial neuquino qué dijo entonces? ¿Eso se tiene que intervenir? Viste que el Poder Judicial siempre es como, todo es expediente, ¿no? Y la vida de las personas no son un expediente, es lo cotidiano, es el sufrimiento, es lo que tenés, lo que no tenés, lo que buscás. A nuestro modo de ver es bastante, hay variedad, digamos, no todas las respuestas son del mismo tenor, pero es como mucha paciencia, si se quiere, para tal realidad, ¿no? Hace poquito también, si uno entra a la página del Poder Judicial, hay una foto ahí en el Ministerio Público de la Defensa, ahí uno puede entrar también y verlo. Hubo una reunión de todos los ministros, ministras, salud, desarrollo social y Vanina Merlo, que es defensora general, dando cuenta de esta situación. Pero se reúnen y no hay como el cambio significativo que implica todo esto que venimos hablando, ¿no? Lo que pasa es que creo que si hay un poder que es inmune al sufrimiento, ni siquiera la tiene que caretear, es el Poder Judicial, digamos. No digo que no haya gente preocupada por lo que seguro pasa en el país, digamos, pero las altas esferas, digamos, tienen como otra... una superestructura que los mantiene, no sé, viven en sus barrios privados, van a colegios privados, en hospitales privados, y si les pasa algo, van a una clínica, incluso, no sé, fuera del país, calculo, porque estamos hablando de gente que ya tiene una renta de más de 1.000.000 de pesos, digamos. Sí. Y vos estás hablando que le dan 70 lucas a alguien, sí, para que se consiga un en este momento actual en Neuquén, inviable. No hay ningún documento de las esferas públicas ni del Poder Judicial que diga vamos a deteriorar cada vez más la situación de vida de las personas, pero en lo concreto se está haciendo eso. Claro. En esta situación quienes tienen que tomar decisiones saben lo que está pasando, sí, en esa clínica. Saben. Entonces eso adquiere digamos, peor pronóstico, si se quiere, porque una cuestión es, bueno, no, yo no sabía, yo no me enteré, es público,
totalmente público. Entonces vos decís, acá qué papel juegan, quién se beneficia, digamos. Claro, ahí ya creo que uno entra en el terreno de lo contrafáctico, ¿no? O la astrología, porque empezás a decir, bueno, alguien cobra, hay un diezmo, yo te doy esto, me das tal porcentaje. Imagino como si fuera una licitación de comprar baños para el Consejo Provincial de Educación, digamos, ¿no? Y empezás a ver, porque es mucha plata. Sí, 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 sí. ¿Ustedes pudieron ingresar a esta clínica? ¿Pudieron estar ahí in situ? No. Pero hay integrantes de la red que sí, por su trabajo, y bueno, estas situaciones están totalmente constatadas. ¿Y él qué responde a esto que ustedes están contando? Porque me imagino, si él maneja la comunicación institucional de una clínica, imagino que debe ser medio rústico, ¿no?, el tema, porque uno imagina una clínica, su parte institucional de, por lo menos de venta, ¿no?, de servicio, porque es una empresa que con afán de lucro debiera ser más prolija, pero vos me decís que es un Facebook, que él sube videos, sí, y habla. Sí, tal cual, tal qué, cual. ¿Y qué dice respecto a cuando ustedes plantean concretamente la violación de derechos humanos de los que están? Bueno, él responsabiliza al Estado. Y ahí nosotros decimos como red, el Estado es responsable. ¿Por qué? Porque si este privado, digamos, en este caso con nombre y apellido, Poggi, de una clínica privada, CIPEC, en Centenario, desde hace mucho tiempo trabajando allí, hay toda una estructura de salud que, digamos, hay auditorías, hay distintos ámbitos que controlan, hay habilitaciones de lugares. Si acá alguien quiere habilitar un consultorio, tiene que hacer, no sé, mucha documentación, pagar tal cosa. Bueno, ¿y en esto qué pasa? Digamos, hay cuestiones que uno no se puede imaginar, porque la realidad es terrible, entonces ya ni necesitas la imaginación. Pero no sé quién está ganando con esto. Esto es un, digamos, porque cuando uno dice violación a los derechos humanos, tal vez queda como frase hecha. No, es así. Es en lo concreto. Es en no disponer, no poner, no colocar, no destinar recursos, dinero, para un proceso que permita, no de un día para el otro, sino como un proceso con tiempos, con plazos, para que estas personas no estén allí. Y él, en este caso el director del hospital, dice, bueno, yo el 10 de diciembre cierro y me voy. Bueno, cambia el gobierno el 10 de diciembre, entonces el panorama que va a ser peor que el actual. El hospital, perdón, me quería hacer un punto más. Sí, sobre, sí, sí. ¿Cómo sí? El director del hospital. No, de la clínica, perdón. Perdón. No, yo digo también el hospital. No, yo me confundí. ¿Él dijo que el 10 de diciembre se iba? Claro, sí. Aunque hay diferentes miradas, en lo concreto, hace un año que venimos con esta misma situación. Pongo un año porque es cuando hay información concreta, escrita, que la conocen muchas personas, diputados, jueces, defensores, nosotros, que esta situación empeora y no se modifica. ¿El mejor escenario cuál sería? ¿El mejor escenario? Y de acuerdo a derecho y a garantías de estas 19 personas, es ese dinero u otro dinero, que si aparece dinero de un día para el otro, dinero hay, destinarlo a todo lo que se requiera para iniciar ese proceso de que estas personas no estén allí, que significa que haya dinero para acompañantes terapéuticos. Significa que haya dinero para, si una persona está en condiciones de vivir solo en una vivienda, tenga acceso a esa vivienda. Significa, digamos, toda la atención que requiere, que esté garantizada por el hospital más cercano al domicilio, por el centro de salud. Significa fundamentalmente que todas las instituciones de lo público, llámese, digamos, los ministerios de salud, el de desarrollo social, el de educación, el del trabajo, miren esta realidad y vayan en una misma dirección, que no es la permanencia de estas personas en esta situación.
Lo que pasa es que también me dijiste que era esta era la peor, debe haber otras que están ahí. Claro, ¿no? Claro. O sea que volviendo, no digo cerrando la parte, ¿cómo se llama? CIPEC. ¿No? Sí. Pero bueno, ¿nos queda algo ahí para contar? No. No, esto como vos decime si ha quedado por ahí, si a vos te surge alguna otra pregunta, porque digamos, como red nosotros planteamos, de acuerdo a la ley, lo que está pasando en CIPEC es contrario a la ley de salud mental. Eso que implica que no se están garantizando derechos de esas personas internadas y que el gobierno provincial está destinando recursos para la permanencia ahí en condiciones indignas y no para un proceso que signifique que esas personas poco a poco vayan dejando ese lugar. Porque de hecho el Estado lo reconoce porque le paga la internación. Totalmente. Digamos, no es que el Estado dice, no, yo no tengo idea de qué. No, para nada, para nada. ¿Está poniendo un millón de pesos por cada uno? Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y eso se repite en algunas otras clínicas de salud mental? ¿Está bien dicho así? Sí, 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 sí. No en esas condiciones, pero están ahí bordeando. Sí, igualmente. A ver, porque ha habido como cierta adecuación al espíritu y a la letra de la ley, pero ahí siempre ahí tiene por eso el Estado provincial tiene que mirar, porque tiene la obligación de mirar y decir no, esto así no. Tiene todo un montón de dispositivos, hay áreas, o sea, no, es así, porque si los privados hacen lo que es mal, dicho mal y pronto, lo que se les canta es porque alguien lo permite y ese alguien tiene nombres y apellidos, digamos, ministerio, ministro, ministra de salud, PEBE, el de desarrollo social, donde hubo todo lo que pasó, digamos, respecto al robo de programas para gente que lo necesitaba. El desarrollo social es tremendo, le robaron a los que menos tienen. Sí. O sea, toda la. Y en esto junto a esas dos cosas, le robaron a los que menos tienen, y por el otro lado, para acceder a un recurso de ese ministerio, te piden informes y 100 hojas de requisitos, ¿no? Entonces es también, ¿no? Todo muy paradójico. Con una intencionalidad, obvio, digamos. Sí, 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 es una máquina aceitadísima de saqueo, digamos. Sí. Por donde lo mires, ahora hablamos de salud mental, también está con olor a cloaca ahí. Sí. ¿Y qué es la ley de salud mental? ¿Qué podemos rescatar de esa ley? Porque hay una ley tan importante que se da en el marco de un gobierno tan chorro, digamos. ¿Cómo pueden tener esa tecnología para diseñar? ¿Dónde sacan esa proteína para hacer una estructura tan bifronte? Tener, no sé, la 2302 y a la vez tener miradas súper retrógradas con una ley de avanzada. O tener la ley de salud mental, que si nos contás algunos rasgos, y tener estas estructuras donde licúan guita millones y millones de pesos. Sí. Mirá, en cuanto vos nombraste la 2302, bueno, yo nombraba la ley de salud mental, que es a nivel nacional y que provincia adhirió, es decir, la debe cumplir. Tanto como la 2302, también la ley de salud mental y otras leyes, para nosotros son herramientas de lucha, ¿no? Porque en esto, bueno, ¿quién sos vos para decir tal cosa? No lo digo yo, lo dice la ley, ¿no? Pero después es a pelearla en el día a día. Hace un rato dije, bueno, la ley nacional tiene ya 13 años, va a cumplir ahora en diciembre del 2023. Y fue producto de mucha, digamos, mucho intercambio, mucha también debate respecto a qué debía contener. Si vos me preguntás, bueno, ahora qué podemos, digamos, rescatar o poner así como en el tapete de la ley, es plantear esto, ¿no? Como la salud mental como un proceso determinado por diferentes factores, digamos, ambientales, sociales, políticos, económicos, y en las cuales no se tiene que ir desterrando como las prácticas más, que las cuando se requieren tiene que haber, pero las prácticas más de encierro, ¿no? En esto que venimos hablando durante todo el diálogo.
Y debiera haber... El manicomio. El manicomio. Lo que, sí, nosotros... que caiga el manicomio como pared y que caiga el manicomio de la cabeza de cada uno y cada uno. Acá en Neuquén Capital, que es una ciudad grande, en otros lugares se da, pero me parece que hay más posibilidades de contención, de no tan expulsivo. Hay situaciones de personas que viven en la calle que se va deteriorando su salud. Y la salida rápida es que lo encierre. O sea, que no lo vea. Yo no lo quiero ver, no lo quiero escuchar, no quiero... con una persona. Esas ideas siguen estando. Y eso también es una permanente lucha y un permanente... Bueno, pero ¿a vos te gustaría que te pasara lo mismo? Digamos que sea la única salida esa. Y que el encierro no es terapéutico. El encierro no es terapéutico. No tiene la idea de mejorar. Esto no quiere decir que en los hospitales, porque estamos hablando acá de Neuquén, no se internan personas, pero de esa internación debiera ser muy breve, con todos los recursos necesarios, y que después, en la salida del hospital, tenga todo lo que sea necesario para su vida, ¿no? Si yo hoy tengo un chico en una escuela con un brote psicótico y lo llevo al hospital, y ¿están los recursos como para... atenderlo o van a hacer lo que pueden ahí las trabajadoras, los trabajadores y después... Van a hacer lo que pueden. Lo van a hacer bien. Y van a intentar que se atienda en esa situación que mencionás como más de urgencia, más de crisis, y que después tenga lo que se requiere. Entonces van a hablar a un centro de salud, van a hablar a la escuela, van a estar con la familia, van a ver si se necesita, digamos, un apoyo para esa familia... Y van a tratar de dilucidar qué pasa con ese niño, ¿no? O esa niña. Pero no puede ser todo tan artesanal, ¿no? Porque, digamos, esto me estás hablando acá en Neuquén. Ahora, ¿qué pasa con esa situación en Cutralcó? Claro, en Añelo. Claro, Añelo, digamos, ahí con todo lo que implica. Entonces, no, hablo de lugares así de extracción. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Añelo, Cutralcó, Rincón. Digamos, la sociedad, así la cual formamos parte, está dando muchos más indicios de problemáticas que de alternativas para esas problemáticas, ¿no? El hambre es una problemática social y política. O sea... lo que está pasando en los jardines de infantes, las cuestiones de los femicidios. Entonces, todas esas problemáticas que son muy grosas, muy pesadas, debieran tener abordajes tempranos y cuando se llega a la situación, bueno, debieran tratar de asistirse para tener salidas saludables, ¿no? Pero saludables desde lo político, desde lo social... antes había un dicho, no estás encerrado en el Borda por loco, sino por pobre. Bueno, los manicomios tienen ese como ese origen, digamos, ¿no? Todo lo raro, los inmigrantes que venían con ideas raras, dale que va, digamos, ¿no? Estaba pensando en las familias que empiezan a aparecer, por ejemplo... Estamos grabando acá en el centro de Neuquén, sí. La zona de bancos, que empiezan a aparecer durmiendo en los cajeros, ¿no? Y se va sumando ya a esa postal de las mañanas en la ciudad, símbolo del extractivismo, ¿no? Que está la capital de Vaca Muerta. Y pensaba que, bueno, ese es el abismo en el que estamos caminando hace... o estamos sumergiéndonos, no sé, hace por lo menos 10 años, porque hace poco se cumplieron 10 años del acuerdo. Claro, sí, 10 años ya. ¿De qué podemos hablar cuando hablamos de salud mental en estas condiciones? Entonces, te tiro ahí una re grosa para... Ahora manejate con la... porque pienso mucho en la... A ver, pienso, sí, mucho en la, sí, falopa... Sí. En el oeste de Neuquén, sí. Todos los merenderos donde nosotros laburamos nos dicen, cada vez consumen nenes más chiquitos, sí. Se consume
porquería muy barata, le revienta la cabeza, ya no sabemos cómo pararlo. Aparece ahora las aplicaciones de apuesta, que es gravísimo, y que no, también otra sombra que se mete en la habitación y miran todos para otro lado, pues deja mucha guita, y entonces los sitios web se financian de esas aplicaciones, y el Mundial lo disparó, porque ese es un efecto colateral que dio el Mundial. Entonces digo, ¿qué hablamos de salud mental en estas condiciones? Y ahí estamos, con todo esto que me decís, estamos hablando como de una sociedad estallada, de fragmentación, de lazos rotos, lazos en términos de red, de comunicación, de un vecino, una vecina, de alguien que te ayude, de problemáticas cada vez más complejas y que tienen todos estos, digamos, ingredientes. Y todo lo que es institucional se tiene que adecuar para trabajar con eso, es así. Si se espera a que esas problemáticas se adecúen para llegar a las instituciones, estamos perdidos, estamos perdidas, porque se requiere intervenciones tempranas o de asistencia ya, digamos, cuando ya está instalado un daño. Nosotros pensamos que las instituciones están estalladas ya, entonces como también difícil ahí de las respuestas, ¿no? Y por el otro lado también pensar en cómo se va algo reconstruyendo con lo que hay, pero para una mejoría en todo esto que vos venís planteando, ¿no? De un niño, una niña que consume alguna droga, de un niño o una niña que está con hambre, o una mujer o un hombre. Cada vez acá en Neuquén Capital, más, yo he visto en la semana muchas mujeres parando un auto a una pareja que va para pedir dinero. Así, digamos. Eso está siendo cada vez más evidente. ¿Qué significa el lavar vidrios en cada esquina de una ciudad tan rica? Y es sobrevivencia, y es encontrarte con, entiendo, con gente que te levanta el vidrio, y con gente que dice, bueno, tengo, mira, 100 pesos, que ahora es casi nada, pero bueno, sí, lava el vidrio. Eso se va ampliando también, digamos, porque es sobrevivencia, porque las personas, digamos, apelan, sea un joven, o a hacer malabares, o a limpiar vidrios, o a ofrecerte algo que le puedas comprar. Claro, sí. Eso se está multiplicando. Acá en la ciudad de Neuquén yo lo noto cada vez más. No solo en el centro, sino en los barrios también. Muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, sí. Sí. Y pensar que eso no, levantar el vidrio en esta cuestión, pensar que no afecta a lo social y que se trata de, no tiene nada que ver con vos, es una lectura, una individualista, y una pensar que eso no tiene que ver con vos, es una lectura, a mi modo de ver, errada, ¿no? Porque tiene que ver con vos, tiene que ver con qué se está generando a nivel social, ¿no? A nivel político. Claro, es como que piensan que si el barco se hunde, yo me salvo igual. A lo sumo llegás a la punta del mástil, digamos, ¿no? Pero sí. El deterioro se ve, creo, en esos ámbitos casi por goteo, pero hoy es inabarcable, ¿no? Una ciudad que se puede bancar la fiesta de la Confluencia alegre y feliz, digamos, mientras un hospital no tiene... Sí, ese contrapunto está. O estalla una escuela. Algo que se llama desigualdad, digamos, acá en Neuquén Capital es evidente eso. Es evidente. Una mujer con su familia, una empleada del Estado, no recuerdo ahora el nombre, que estuvo acá hasta hace unos días, ella decía, yo tengo un sueldo, pero no puedo alquilar porque no me alcanza. Con sus hijos durmiendo acá en una carpa.
si uno recorre Neuquén Capital, te encontrás con estas, digamos, escenas de la vida cotidiana de ligadas mucho al deterioro, a la pobreza, a la muerte, digamos. Después hay respuestas solidarias, bueno, hay gente que trabaja en la calle a la noche brindando acá también una comida caliente, una frazada, pero son acciones, pero de fondo no modifica, ¿no?, la situación de estas personas. Teniendo en cuenta la guita que hay, ¿no? Sí. El ingreso que tiene la ciudad, la provincia. Sí. Podría, no digo que es mágico, pero literalmente podría solucionarse en poco tiempo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, la política habitacional, ¿no? De, bueno, quiénes acceden a tener una casa, quiénes, ¿no? En qué condiciones, el monto de los alquileres que hay, todo eso está en cuestión. Te saco un poco del tema y te meto en algo por ahí como otra de las aristas, no sé si decirle no tan testimoniales, pero por ahí tiene más que ver con una estructura más general, ¿no? Más por arriba, sobrevolándolo el tema. ¿A qué atribuís el aumento, o por lo menos la visibilización, no sé si aumento, de la ansiedad, estos ataques de ansiedad, esto de no tener también vergüenza, decir, che, empecé terapia, necesito coordinar? ¿Es un efecto de lo que fue la pandemia? ¿Tiene que ver con los deterioros sociales? ¿Es algo que escapa también a lo que fue el periodo 2020-2021? ¿Por qué afecta tanto a los más chicos? Mira, respecto a la pandemia, cuando se iba desarrollando, que bueno, estábamos todos con barbijos, todos los de salud trabajamos ahí, y tantos otros, no solamente la gente de salud, pero era una situación totalmente inédita, disruptiva para todo el mundo, o sea, como que nadie, o nosotros por lo menos no la esperábamos, supongo que algún gobernante, algún de la OMS, algo sabían, pero bueno. Y si vos escuchabas por ahí a los popes de la salud mental a nivel nacional, decían, bueno, esta situación va a tener repercusión dentro de 2 años en la salud mental de la población. Porque ahí cada uno apeló a lo que tenía, ¿no? A lo que tenía. Tal vez si tenía, vio la cantidad de series más durante más horas de su vida, o corrió adentro de su casa, de si tenía un patio, o la utilización de todo lo que es, digamos, celulares y eso. Pero produjo impacto, digamos. Entonces, ese encierro que tenía como el objetivo de evitar, bueno, contagios, va produciendo ahora que las guardias de los hospitales estén llenas, de que hay mucha problemática en adolescentes y en niños. Las pérdidas que hubo, o sea, murieron personas, o sea, personas que tal vez no te pudiste despedir por todas las condiciones que había, ¿no? No pudiste hacer un duelo ahí. Mucha pérdida hubo, ¿no? Y eso, bueno, ahora se está notando, ¿no? Por el otro lado, y no quiero dejar de mencionar, en ese contexto y con barbijos, Salud Pública de Neuquén salió a la calle, o sea, también eso, ¿no? Como ese reaseguro de salud que dijo, no, esto, aún así, aún trabajando y atendiendo todas las situaciones que llegaban a los distintos sectores de salud, nosotros tenemos que salir a pelear. Claro, es la el amanecer después de una larga noche, ¿no? Sí. O una noche muy oscura. Sí. Yo creo eso también. De que, frente al fascismo, al único que le tiene miedo el fascismo es
al reclamo popular, digamos, es lo que nunca, lo que pasa que bueno, uno piensa en los costos de eso y dice, bueno, siempre del mismo lado se ponen los costos, ¿verdad? Lo que sucede es que a veces uno se enfoca mucho en el análisis o en el diagnóstico, y no sé si por autocensura no quiere hablar de la solución, ¿no? Yo siempre creo que si la humanidad se plantea el problema es porque ya pensó en la solución. Lo que sucede, a mí sí me llama la atención, y hago hincapié en eso, es cómo afecta a los más chicos, digo, por el nivel de violencia en las escuelas. Sí. Más chicos, digo, población adolescente también, ¿no? Sí. Por ahí con compañeras y compañeros, no solo de la red, sino de otros ámbitos que uno anda a las calles de Neuquén, hablábamos de esto, ¿viste? Entonces, en esta crisis que se está viviendo de las instituciones, vos decís, bueno, una institución en la cual se va a aprender, así dicho muy simplemente, y que debiera tener todos los cuidados con quienes van allí, a muy temprana edad, que son las escuelas, también están estalladas, ¿no? En términos de, bueno, qué ofrecen, cómo lo pueden ofrecer, todo lo que está pasando, lo que ha pasado en algunos jardines. Entonces son alertas ahí que hay que estar atentos e intervenir de la mejor forma, digamos. No con la rápida respuesta violenta que está habiendo en muchos sectores, no genera como genera la descarga de, digamos, de toda esa impotencia que le puede generar a una familia, pero eso tiene que trascender, y ahí están las responsabilidades de la política, para ver qué está pasando y cómo se interviene, no para frenar, sino para tener una lectura de lo que pasa y de intervenir, ¿no? Claro. ¿Nos quedó algo, no? Hicimos, viste, como dos horas. No, así que sí. Podemos, a mí me gusta, podemos ir por muchos temas. Me parece importantísimo retomarlo, cada dos minutos, ¿no? Creo que siempre el poder organizado en Neuquén, digamos, esta estructura feudal que se va adaptando, ¿no? O sea, los mejores macristas estuvieron acá, los primeros kirchneristas extractivistas estuvieron acá, digamos, se aplaudió el convenio Chevron acá, digamos, siempre se va adaptando el poder local, las 60, 70 familias, digamos, que se aseguraron la neuquinidad. No, que me parece que queda, digamos, nuevamente en la conciencia y en el cuerpo de las y los compañeros que participaron, de que con organización y un objetivo claro y la masividad que tuvo y el apoyo social y comunitario, se logran cosas. Y también me parece que tuvo ahí en plena pandemia como decir, no, nos está pasando esto, tenemos que trabajar en estas condiciones. Está la muerte ahí, en esto que vos decís como los fantasmas, estaba ahí, convivía con vos, y ahora nuestros dirigentes nos están tratando de cualquier cosa con ese arreglo, no se puede, como un ya basta, para mí ese fue el arranque. Claro, o sea que va a tener un eco. Sí. Va a tener un eco. Sí, sí. Miriam, muchas gracias. Pablo, gracias a vos. Thank you.